me dijeron, da vergüenza, no, chele. No, me dijeron, téngame, dijo la Yona, porque todos andan para que no nos arruine la plaza. Por eso. Vaya. Vamos a comenzar viendo los platillos de cada quien. Vaya, este era extra, este no va en competición, es de la Johanna. Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a pasar este al final y el de la Jocelyn. ¿Cuál es el último que está allá? La sopa de Anayeli. No, el último que en competición. Vaya, entonces la sopa de Anayeli, tráigansela para acá, por favor, y esta para allá. Con delicadeza, amor, comprensión y cariño, por favor, para que no se caiga ni se arruine. Aquí no vamos a dar pajas, hijos, hijas. Aquí vamos a hacer serio, está bueno, está bueno. Aquí no vamos a dar pajas, hijos, hijas. Aquí si se merecen un 10, le vamos a dar un 10. Y si merecen un 0, le vamos a dar un 0. Así de fácil. Así es de que... Vayan preparándose, por favor. Competiciones, dice, digo, competentes, incompetentes. Pásense para aquel lado, por favor. No, las competidoras. Para el otro lado. Y metido así como nosotros. Los metidos así como ustedes a este otro lado. Y yo voy a entrar de metido. Ah, entonces se te lleva. Yo voy de metido. Ajá. Yo voy de metido. A mí me gusta de metido. Mire, Julio, pues. ¡Qué mocarrón! Pasa, suba ese viejo. ¿Te llega ahí, Garza, o más arriba? Es que tienen que estar así entre. ¡Ahí está! ¡Ahí están! No, ah, falta una. Ahí aprendió la primera luz ya. Que son como 6. Ah, sí, encendieron. Vaya. Entonces, tenemos... Ah, que están programadas a alumbrar con el sonido. ¿Qué pasó? Tenemos a la señorita Nayeli con su exquisito plato de... Sopa de res. Sopa de res. O sea, sopa de hueso y carne de res. Tenemos aquí a la señorita Alejandra con su platillo exquisito. A degustar de una sopa de gallina india. Una sopa de gallina india con la gallina asada. Sí. Y tal cual como usted me lo pidió. ¿A cómo? Negra como la Jenny. Negra como la Jenny, correcto. Y tenemos aquí a la Jenny con una rica, al menos se mira, bistec de carne. Bistec de carne. Tenemos a la cuarta concursante con unos deliciosos rellenos de whisky. Rellenos de whisky. Luego tenemos a la siguiente inútil que casi mata a mis hijos con la comida que le prepara. Con una rica... pollo en crema encebollado. Pollo en crema encebollado. Y siguiente tenemos a la Norma con esto que es... Pollo guisado con papa. Ay, pollo guisado con papa. Ah. Luego tenemos a la Telita con una rica... Hígado encebollado. Luego tenemos a la muchacha de San Salvador, la que cocina de lo mejor, dice mire, ella. Hasta los cubiertos. Como mire, bien cubiertos, los cubiertos, mire, por eso se llaman cubiertos, porque tienen que ir cubiertos. Oh, my God. Con una rica y delicioso platillo llamado... Sí, carne guisada. Carne guisada. Y luego... ponelo a... no, a multicolor. Y luego tenemos aquí a la señorita Johanna con una rica, pero riquísima, por lo visto. Sopa de frijoles con verduras. Sopa de frijoles nuevos con verdura. Mira, mira, mira qué rico. Y carne. Y carne. Y le echó consomé. Y luego tenemos a la señorita Mona con esta riquísima, pero riquísimo platillo llamado... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Recaudo. Recaudo. Ah, recaudo. Recaudo, sí, recaudo. Y luego tenemos a Don Pai. No importa. A este viejo le gusta el chile, man. Con este riquísimo platillo llamado... Lo mismo recaudo. Recaudo, recaudo al estilo Pei, al estilo Pei. Sí, sí. Vaya, y junto, esto es la comida de los inútiles. Mire, qué rico. Dele, 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 dele. Qué inútiles, hombre.
qué bonito se ve. No parecen tan inútiles así, qué vergüenza. No, nada. Y al final, ¿cómo pone la cosa? Mira, ¿cuánto te ves? Ni te viste. Eso quiero yo. Qué rico. Vaya, entonces, muchachos, su atención, por favor. Los competidores a aquel lado, los metidos a este otro, por favor. Cansa, quítate de Ivo. Hola. A ver, nosotros vamos a comer. Vaya. Ajá. Se lo vamos a entregar al seco, vaya. Seco. Bueno, usted va a ser el juez en este momento. Le voy a entregar la cuchara. Guarde, dale. Y el seco está andando con la cuchara. Vaya. Uno nunca sabe para quién trabaja. Una cuchara que está como así, me va a traer. Bueno. Ponga aquí. Una cuchara sopera. Sinceridad ante todo, si está rico el plato, se va a decir, me gustó. Arriba. Yo pensé que iban a poner los nombres de acá y ahí iban poniendo. Ya está todo, tica. Los nombres. Ay, nos atramos rápido. Procedimiento. Ponga descuadre. Ponga presentación y de último sabor. Bien sapo lo veo. ¿Cómo? Ah, qué bueno. Paren los ratoncitos que con unos lentes. Entonces, vamos dando la nota y usted la va a ir poniendo cuánto y al final el promedio. O sea, okay. Lo que quiere dar a entender usted es que el último este va a dar la nota. Sí, él va a dar la nota. Vaya. Bueno. Comenzamos a la ya. Esta es... Hola, Patty. Hola. Vaya. Esta es una sopa de res. Salud. ¿Nerviosa? Vaya. No. Sí. Antes de calificar el sabor, vamos a calificar presentación. Carne. Presentación. La primera. Procedimiento. Vaya. En el procedimiento, Nayeli cometió algunos errorcitos. Por ejemplo, cuando puso el hueso a cocinar, hay una capita como de sangre que suelta y eso se saca. ¿Sangre o cebito, algo así? Cebito, sangre, no, lo que sale del hueso, más es que es una espuma. Era una espumita, eso la sacó. Sí, estuve sacando. Vaya. Y no, yo pregunté por... Vaya, entonces, pero sí le lo que pasó es que usted echó bastantes verduras antes, entonces el cebito ese se mezcló, ajá, con la verdura que andaba flotando ahí. Ajá. Eso no permitió que sacara todo ese cebito que despide el hueso. Entonces, por lo tanto, en procedimiento, le vamos a poner una nota de un... ...8, para mí. Porque al final, pues sí, ¿verdad? Al final ese cebito quizás viene siendo opcional o viene siendo nomás para que no se vea esa capita ahí de espuma. Sí, pero sí se lo estuvo sacando. Se lo estuvo sacando. Sí, porque vaya, pero le echó la verdura muy antes, tenía es que dejar cocer el hueso para que eso despidiera, ajá, lo sacaba y después echa la verdura. Primero se pone el hueso así para que te saque esa espumita, ajá, y de ahí y le quita la espuma. Y después le pone ya todo, ajá, ya cuando está limpio. Así que un 8 en procedimiento. Luego seguimos con... descuadre. En descuadre sí le vamos a poner un 5. ¿Por qué? Sí. Porque estuvo ofendiendo a mis compañeros. Sí. Les decía, ajá, arremetido. Les decía, no puede andar probando, ajá, no puede andar criticando. Sí. Me le dio una gran huevada aquí a mi diablo, sí, a mi nani, sí, y a todo el que se acercaba a ver su plato. ¡No, Sopito! ¡No, Sopito! No, sí, eran 4. Sí, 4. La misma de siempre. Sí. Vaya. En presentación le vamos a dar un 10. Me gustan los colores que combinó, el anaranjado, el amarillo, el verdecito. Y se mira muy bonito. Sí. Igual el platillo también está muy bonito. El platillo está la carne, está el hueso. Está el todo lo que lleva, está el limoncito por si queremos ponerle. Sí, es cierto. Tal vez lo único que le faltó es un chilito, un cortito, así como el que preparó. ¿Quién lleva a ser? Ah, la Joana. La Joana preparó una cebollita ahí con jalapeño. Ese es opcional, ese para un chilito. Tal vez eso le faltó. A los que les gusta el chile. Y ahí viene lo bueno. Entonces, presentación 10, ¿verdad? Sí, presentación 10. Ahorita va el sabor. Aquí viene la prueba dura. Lo bueno. Vaya. Para mi gusto se mira bastante ralito. Sí. Pero vamos a ver el sabor. Está bastante ralito y eso lo criticamos desde el principio porque le había puesto demasiada agua.
fue el único error que cometió prácticamente. Si no le hubiera echado. Ya que ella está viendo, voltea a ver el plato de ella. Vaya. Entonces, bueno, el repollo es parte de la sopa y bien rica. Voy a dar un plato. Vaya. Un plato. Dice la hueva, ¿por qué me toca la clase a esta hora? Cabal, lo más bueno. El chele viene a la hora buena y ella se va a la hora buena. ¿Cómo es, Eva? Dale, dale. Dale, viejo. Vayan a traer limón por si ya está. El chele hubiera cocinado. Hay que aplicarle limón y chile. Aplíquele limoncito, que también eso. El juez es duro, recuerden. A él no le pueden mentir. Representamos los jueces. Él va a decir si está bueno o no está bueno. La hueva trabaja y se va y viene. Cállate, que no va a escuchar el sabor. Cállese porque no va a escuchar el sabor. Sí. Sí, ya le dio. Si le da otra, le gustó. Tiene que falta probar la carne. Sí, sí, sí. La carne, la verdura. Si sigue probando, porque no se toma. Dura, porque fácil se desprendió. No sea sucio, ahí está el cubierto, don. Cubierta. Eso es maleducado. No es guatemalteco. La chiclín, que no come con cubierto. Ah, ya, sí. Vaya, ya bajó el bocado. Tres probadas. El sabor está bueno. Tiene sabor a sopa de res. Uh-huh. Algo que lo que criticábamos parecía al principio imposible. Pero re imposible. Agarrar sabor a sopa de res. Sí, me costó. Pero sí tiene sabor a sopa de res. Uh-huh. Pero como le dije en el procedimiento, la regó con echarle mucha agua. Uh-huh. Y sí, eso hizo que perdiera bastante, o digamos un 90% está con sabor a sopa, un 80% con sabor a sopa de res. Pero le bajó un 20% de lo que es el verdadero sabor de la sopa de res. Pero la carne está buena, ajá, exacto, como estaba. La carne está buena, el hueso está bueno. El gordito, este gordito, este es el rico, mire, este gordito. Tengo que probarlo, tengo que probarlo. Dele, dele, dele. Este gordito es rico. Bueno, qué rico. Para que vean los gorditos. Los tres son. Ya ves que somos ricos los gorditos. De grasa está bueno. Está rico. Cama, y así me querés poner a dieta a mí, no, hombre. No, pero de qué. Eso, camarada. Vamos a meter al monte porque allá. No, está bien ahora ahí, cama. Sí, que no, lo que no quiero, pero no, pero un poco más. Cuando llegue a la punta, no va a quedar. Dejen un pedacito de sí. Sí. Le encantó. Sí. Me hace una comida todo el día. Había sido almorzó.